apasionante semifinal. Les saluda Carlos Martínez. ¿Y quién mejor que Julio Maldonado Maldini para apoyarme en esta transmisión? Bien, Maldini, el partido está a punto de comenzar. ¿Qué podemos esperar del encuentro de hoy? Pero Carlos, me parece que vamos a ver un partido abierto y con alternativas. Cualquier pequeño detalle, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia. En el césped estarán México y España. Y ahí disponen ya del once titular de ambos conjuntos. Iniesta. Decide jugar en largo. Suena el silbato. El juez de línea lo marca. Fuera de juego. Debe jugarla más hacia adelante. ¡Va a golpear! ¡Comienza vertiginoso! ¡Primera diana! Muchas gracias, hombre. Yo creo que no hay final. Creo que este golpe entre ellos iba a poner un partido de avión. Combinación es lo que le salvó la cualquier defensa, que es un juego indefendible, la verdad. Inaugura del marcador en los instantes iniciales. Bueno, seguro que se van a sacudir la presión ahora, pero tienen que mantener la intensidad sobre todo. Intenta superar la defensa por bajo. El defensa estaba muy atento al peligro. Atención al contragolpe. No llega a su destino. Desde ahí puede probar suerte. Vaya, casi saca petróleo de ese fallo. Thank you.
Jesús Navas. ¡Buen balón por alto! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de gol! ¡Ha sido espectacular! La defensa no puede hacer nada. Saque de centro con empate y vuelta a empezar. Si sigue así, de verdad, esto puede convertirse en un choque emocionante con un claro intercambio de golpes. Tiene posición de disparo. ¡Gran trayazo! La tiene. Tiene que avanzar más. La tiene. Javi Martínez. Debe jugarla más hacia adelante. Silva. Falta. Llegó tarde. La recibe Jesús Navas. Buena posición para él. Ahí van a tener una oportunidad. Tiene que avanzar más. Solo un gol le separa 5 minutos del descanso. Jordi Alba. Tiro libre. Ahí le entró antirreglamentariamente. Tener claro la posición de la portería en todo momento y ha hecho un gran control, pero le ha faltado precisión al remate final. ¡La pone! Final de la primera mitad.
algunos se les ve cansados, les va a venir bien el descanso. Parece un equipo que no está desarrollando plenamente todo su potencial, ¿eh? Podrían fácilmente ensanchar esa defensa con los jugadores que tienen ambos lados. Solo un gol de diferencia. El marcador señala una ventaja de 2-1. Retomamos la retransmisión porque acaba de entrar el segundo tiempo. Minutos de partido en esta segunda mitad. No pasó. Entra la bola hacia la frontal. Tiro libre. Amarilla. No creo que esté sorprendido después de la entrada que acaba de hacer. Disparo.
buscado el golpe con potencia. No esperaba, la verdad, que fuera a probar suerte desde tan lejos. Pero ha faltado poco, ¿eh? La tiene. Entramos en el último cuarto de hora. Tiene que avanzar más. Tiene espacio para tirar a puerta. Por poco, solo unos milímetros. Fíjate el disparo tan ajustado que estaba rozando el palo, pero bueno. Una jugada clavada a la ocasión anterior, ¿eh? Quizá lo consigan en la próxima. Intercepta. Pase largo arriba. Recibe el pase. Pitó el árbitro. Termina el partido. Ha sido una victoria de equipo. Después de un encuentro como este, es difícil resaltar a un solo jugador. Esto es un bloque y están en la final. Ha sido una lucha de igual a igual, y eso siempre es importante. Es lo bonito, un partido abierto. Se ha visto lo mejor del juego final. Y termina la retransmisión. Lo hemos pasado.